Hola mis hermosos, bienvenidos al canal. Ahora te bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, hoy me voy con un video que es un haul de ropa. Sí, fui a la tienda de segunda y me compré ropa. Así que pues quería mostrarles las cosas que compré. Y pues, vamos a empezar. Espero que les guste. Y extrañaba hacer este tipo de videos, hacía mucho que no los hacía. La verdad es que sí los extrañaba. Ok, so, lo primero que compré, todo esto me costó $1, algunas cosas $2, pero sí la mayoría $1. Y bueno, lo primero que compré fue este short que me costó $3. Voy a arrancar la etiqueta para que lo vean bien. Me costó $1, era de $3, como podrán ver ahí, pero la etiqueta del día era de $1. Todas las que traían etiqueta blanca eran de $1, así que agarré este y es un short Adidas. Y pues es un short normal para andar en la casa o para ir a la tienda o así, X para ir a correr, para hacer ejercicio, que es realmente para regresar. Así que sí, agarré este y me salió en $1. Y agarré este vestido que me súper encantó. Díganme qué les parece. Vean, es este. Y es así de abajo. Luego trae este detalle aquí abajo, como que cerrado de la mayor parte de abajo. Aquí es así como anchito. Y luego trae bolsas. Es como de seda, la parte de abajo, está muy bonito. Y es así. A ver si lo alcanzan a ver de ahí. Sí, y luego acá en la parte de enfrente trae como brillitos. Vean, trae este detalle así, puros brillitos. Y este es de la marca de BCBG. Y este era precio regular de $9.98, $10. Que aún así hubiera estado barato para hacer el vestido que es. Pero me costó $1, un solo dólar. Porque era la etiqueta del día y así como que, ¿qué? No lo puedo creer. Entonces, imagínate. Lo amo, lo amo, lo amo. Entonces, sí, este me gustó muchísimo. Este me hace como que bien bonito, bien elegante, el típico vestido negro. Pero ese detalle se lo hace así como que bien bonito, no sé. A mí me gustó mucho. Entonces, sí, agarré ese. Y lo agarré este que, pónganse los lentes de sol. Prepárense para esto. También me costó un solo dólar. Precio regular de este era de $8.98. Pero me salió en $1. Vean eso. No sé si alcancen a ver, no se aprecian el color. Pero si es así como sueltito, creo que. No manches, no sé si alcancen a ver. Pero está súper, súper, súper vibrante. Y me gustó. Y lo compré. Pero es un naranja así de que. Y luego traía. Este detalle aquí en naranja más bajito, y no sé, me gustó. Y aquí en la parte de aquí trae elástico. Entonces, pues no sé, me gustó. Me gustó y le pensé para comprarlo por el color, pero es que me gustó tanto. Y dije yo, si lo dejo por $1, luego me voy a andar así como que dando golpes en la pared. Entonces, dije, me lo llevo. Y me lo traje. Ok, y luego agarré esta que me súper encantó también. Y esta también era de $3. Pero también me salió en $1 porque era etiqueta blanca. Y es así. Y es típico de estas, como las que siempre me pongo, que siempre me ven. Esta me la estarán viendo. Pero es así, de puras palmitas. Y es este color. Muy, no sé si en la cámara alcancen a apreciar el color, pero es un, no es un rosa rosa, sino que es un rosa como, como melón. Pero bien súper vibrante, así como fluorescente. Entonces me encantó esta blusa. Y pues sí, agarré esta. Y agarré esta otra, que vean, esta todavía venía con etiqueta, sí, en la tienda de segunda, al menos acá donde yo vivo todavía a veces se encuentran cosas con etiqueta. Y bueno, esta era de $3, pero estaba a la mitad, entonces me salió en $1.50. Entonces es así. Y esta es de SpongeBob, trae SpongeBob y trae piñas, y pues es así, normal, cosita. Pero, de hecho, no sé si sea esta de mujer o de hombre, la verdad no sé. Pero no me importa, sí me queda. Sí me queda y me gustó. Entonces sí, es así. Pero, pues me gusta, por $1.50. Y por último, encontré esta, que ya había hecho un video, la primera parte de este video, o bueno, otra parte, de haul. Y les mostré una camisa de Selena que encontré, que esa la encontré, yo creo que hace como un mes. Había dicho que 3 semanas, un mes, no, se me hace que más, a lo mejor, hace como 2 meses a lo mejor, no sé, no sé, tiene mucho. Pero no la había mostrado porque no había hecho hauls, entonces por eso se las mostré. Y hace como 2 semanas puse en mi Instagram que encontré otra más, pero encontré una en negro,
la amo. Lo único que esta, vean, trae una rayita aquí abajo y eso no se le quita. Es como que está despintada, como que le cayó cloro. Entonces, esto hace como que es súper triste. Pero no importa. Como la quiero para mí, la verdad es que no me importa. Y aparte es de Selena, entonces dije yo, no importa. Entonces, si agarré esta y dice aquí, Selena vive. Y esta me costó también $1. Fue en el Goodwill, pero en otro Goodwill, porque el otro fue en el Goodwill de Edinburgh. Y esta fue en el Goodwill de Álamo. Entonces sí, fue en otro diferente. Y qué casualidad, ¿no? Pero es que yo creo que a lo mejor como estoy acá en el valle y ella era de acá, es como que más probable que se llegue a encontrar. Que la verdad yo tenía mucho buscando una y no había encontrado. Y bueno, esta la busqué en internet, en eBay fue donde la busqué y la estaban vendiendo en $50. Así que dije yo, oh wow, o sea, se está vendiendo por una buena cantidad. Pero yo les digo igual, no la quiero para la venta, la quiero para mí. Y pues les digo, esta manchita que trae la verdad no me importa. Porque no es mancha, o sea, es más bien, o sea, digo, no es mancha de que esté sucia, sino que es una mancha de que tiene, de donde está, como que le cayó cloro. Ni modo, así sucede. Pero me gusta mucho y me la voy a seguir poniendo, porque de hecho ya me la puse. ya me la puse, pero está engancho. Pero bueno, cuídense mucho, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Díganme si quieren que siga haciendo este tipo de videos. Yo sé que, lo he venido diciendo que lo iba a hacer, pero la verdad es que no me he comprado mucha ropa porque una, no he tenido mucho tiempo y otra es de que engordé un chorro, engordé muchísimo y la verdad no quiero comprarme ropa más grande porque luego como que menos voy a bajar, entonces a ver qué pasa. Que la verdad no soy el tipo de persona que me importe así mucho ahora sí que el engordar, yo no me siento fea, pero... me siento la más bonita, así toda creída, ¿no? Pero no me siento fea. Entonces, la verdad es que no me importa. Entonces luego a veces digo, voy a bajar. Y luego es como que, mejor no como unos tacos. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima. Bye. Los espero. Voy a estar subiendo unos videos de joyería, de tienda de segunda. Una joyería que es para vender en mi tiendita de Etsy. Y aparte, otra que la quiero, que es para uso personal. Así que espero que vayan a ver esos también. Los quiero y hasta la próxima. Bye. Díganme cuándo quieren que suba esto. Díganme. Bueno, obviamente cuando lo vean ya lo habré subido. Pero más bien díganme cada cuándo quieren que haga ese tipo de videos. A lo mejor una vez a la semana, a lo mejor dos veces a la semana. Ustedes cuéntenme, denme su opinión. Bye.